road shore. Muy buenas cerebritos, bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Elizabeth Delgado, estudiante de tercer año de medicina y Dreamer y en el día de hoy, que es viernes nada más y nada menos, vamos a empezar las prácticas en eh, radiología. Concretamente hoy me toca ir a medicina nuclear porque lo he cambiado, o sea, en realidad mis prácticas de radiología serían toda la semana que viene, pero hay un día que me interesa ir con una doctora en concreto, entonces he tenido que cambiar el día y pues la única posibilidad era empezar hoy estuve repasando eh, para intentar eh, no estar completamente perdida en el servicio y, y bueno pues pues bueno pues me he arreglado un poquito he desayunado me he preparado las cositas y, y bueno creo que me tengo que ir ya pronto para no perder el tren y pues bueno, les iré contando cómo va mi experiencia en radiología. En teoría, o sea, en principio no es mi. no es una especialidad que me llame mucho la atención. Sí que me gusta estudiarla, o sea, lo admito, cuando he empezado con los apuntes y a leer y todo. Eh, está interesante, pero es bastante complicada. Así que descubre conmigo si va a cambiar mi opinión o no. De pacotillas soy bienvenidos a la gente nueva y mmm, la gente que ya me conoce sabe que pues pues eh, a, eh, mi vida es así vale es el día 2 de eh, radiología porque el viernes tuve eh, medicina nuclear el, el viernes pasado hoy estamos a lunes y eh, o sea eh, el viernes no la verdad, voy a intentar decirlo breve y rápido porque no, no me ha gustado. Eh, en medicina nuclear estuvimos con uno de nuestros profes que nos dan este, clases teóricas habitualmente y la verdad es que no fue muy, no, no fue muy agradable. Eh, fue más como si fuera un seminario que, que unas prácticas porque realmente no vimos a pacientes ni hicimos nada. Eh, sino, pues, ver todos los aparatos de, del PET, el SPEC, de, todo. Solo, solo ver los aparatos, básicamente. Y algunos casos, pero nada, nada muy, muy llamativo. En contrapartida, hoy, lunes eh, 11 de marzo, eh, o sea, hemos estado en eh, Radiología de la Mama. O sea, me ha encantado, me ha Encantado, o sea, ayer estuve repasando el temario de radiología de mama porque sabía, bueno, quería más o menos manejar eh, conceptos para el día de hoy y no estar muy perdida. Y la verdad es que me ha encantado la gente con la que hemos estado, eh, nos ha tratado súper bien, nos ha tratado eh, como, como, sí, como estudiantes, pero como unas más. Eh, y hemos estado el grupo, hemos visto también los aparatos, por supuesto, hemos visto el, cómo se hace una mamografía, cómo se hace una biopsia, etc. Pero, pero ha sido muy, muy guay. O sea, eh, sé que mis términos no son nada científicos ni inteligentes, pero eh, es que es como lo puedo describir. Ha molado un montón. Eh, de hecho, ha molado tanto el <laughs> eh, concepto millennial total que... Mis, mis prácticas realmente se terminaban, o sea, estaríamos de nueve a doce, pero pues, pues me he quedado más, me he quedado hasta la una, eh, las, las, las especialistas, las, las doctoras nos han dicho que, que podíamos quedarnos si queríamos o que podíamos pasarnos en cualquier momento algún otro día o lo que sea, que ellas estaban allí, que estaban encantadas de atendernos y tal, cosa que me parece súper bien, o sea, nos hace sentir... Bien como estudiante. Y bueno, y me he quedado y ha sido una experiencia mmm, maravillosa, porque a ver, a lo mejor se los cuento yo ahora y más de uno pensará, bah, pero eso es una tontería. Pero es que, señoras y señores, me he puesto los guantes, me he puesto los guantes y he hecho de mmm, asistente, porque, bueno, había que hacerle una biopsia a, a una paciente, eh, porque, es, bueno, tenía en, en el mamógrafo, la mamografía, se veía una una masa y pues bueno, había que biopsiar y tal. Y eh, pues mientras la doctora, que estábamos con una residente también de, de último año, de hecho, pues mientras ella hacía la, la biopsia guiada por ecógrafo, pues eh, claro, había que hacer varios, mmm, había que recoger varias muestras y, y claro, cada vez que sacas la aguja, pues tienes que, pues, que irrigar un poco la, la zona para que pues, el, el transductor, eh, que es como la palita, que es la que utilizas para... Para visualizar con el ecógrafo, pues deslice bien, para asegurar que la zona está neta, que está limpia. Y bueno, o sea, he estado yo ahí con, con el suero, he estado con los guantes, he estado ahí con las gasas limpiando las... Mira, es que de verdad, he flipado, he flipado, me ha encantado, de verdad, es que soy muy basic. Pero mmm, me, me ha gustado un montón, me he sentido muy integrada. Eh, de hecho, había otras compañeras que tenían que irse, y claro, o sea, tenían que irse a la hora, a las 12. Y bueno, y nos hemos quedado una compañera y yo, y hemos estado en este procedimiento. Y la verdad es que me ha, o sea, me he enamorado, me he enamorado de la gente de, de Radio de Mamá, o sea, de verdad. Eh, mis expectativas respecto a las prácticas de radio han cambiado bastante porque hoy me he sentido muy feliz y iba con una sonrisa de tonta por el, por, 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 por el transporte público, por el tren y por la guagua de verdad y, y pues nada que quería contárselos ahora que hablo tan rápido porque es que Javi me va a venir a buscar en aproximadamente 5 minutos y acabo de comer así como a trompicones pero quería contárselos porque mmm, si bien el viernes no tenía yo muchas fuerzas como para contarles nada, porque todavía sigo con una contractura que si no lo sabe, más, más, atento, más atento al Instagram, pero hoy es que no, no, no puedo aguantarme a contarles mi experiencia. Mañana toca intervencionista, mmm, me toca con una doctora que conozco y, y espero que vaya igual de bien, porque de verdad mmm, me ha encantado, me ha encantado. Y bueno, como esto también me va a servir a mí para practicar y para afianzar conocimientos, les voy a explicar un poquito mejor qué es lo que hice en ciertas partes de la rotación de radiología. Por ejemplo, en el día de radiología de mama, lo primero que hicimos, que es fundamental, es ver cómo funciona un mamógrafo para hacer la mamografía de la que muchas veces oímos hablar. Es una prueba de cribaje que se utiliza sobre todo en mujeres de... 40 o más años y que es muy importante y crucial para detectar un cáncer de mama, un posible cáncer de mama, de manera temprana. Obviamente, si hay antecedentes familiares muy importantes de cáncer de mama, pues se suele hacer un poco antes o se hace como una especie de control un poquito más exhaustivo aunque no siempre se hace la mamografía porque no deja de ser una exposición a radiación. En todo caso, cuando se hace la mamografía normalmente se hacen dos proyecciones, una que es cefalocaudal, que básicamente es como poner el pecho en el aparato como se ve en la imagen y se presiona para poder Observar la mama desde ese plano. ¿Qué pasa? Que esa proyección no siempre nos da una imagen completa de todo lo que está pasando, entonces se complementa con una imagen oblicua, que la verdad es que es bastante incómoda la pobre señora que tenía que hacerla. Digamos que tenía una mama pequeña, y claro, tienes que ponerte de una determinada forma para que te pueda coger, digamos, hasta el pectoral, que es lo que se suele recomendar. Y claro, la posición es un poco incómoda. Pero bueno, todo sea por la la salud. Entonces, durante ese procedimiento, la técnica lo que hace es colocar a la paciente en la posición correcta y luego todos los estudiantes, o bueno, en este caso el, el, el técnico, la técnica, se pone justo por detrás, hay una pantalla de protección, porque como les digo, no deja de ser una pequeña radiación la que se utiliza para poder obtener esa imagen y obviamente para la persona que está haciendo la prueba todos los días varias veces al día pues necesita un equipo de protección así que pues se pone detrás del, de ese cristal mientras se hace ese disparo de la imagen y listo, no tiene más. Es un procedimiento completamente indoloro y en caso de hablar de dolor se referirá más a la sensibilidad que tenga la mujer respecto pues a esa presión que se ejerce sobre la mama más que por el procedimiento en sí. Otra de las cosas que hicimos fue ver una biopsia guiada por estereotaxia, que lo que hace es que a través de unas imágenes que te da la pantalla, tú puedes localizar esa lesión sospechosa que has visto en la mamografía y con una aguja que la verdad es que es bastante considerable, pues se hace la biopsia, se extrae una parte de ese tejido mamario y luego se envía al laboratorio. Dicho sea que obviamente la paciente está anestesiada, o sea, el único sufrimiento que va a tener será el sentir ese pequeño pinchacito, como en cualquier otra parte, de la anestesia. Los pasos son prácticamente iguales, lo que pasa es que en esta ocasión la paciente está encima de una camilla, digamos, como si fuera una camilla, y luego el, la mama, el pecho, queda como por debajo como en un agujero y entonces ese agujero es el que hace la presión para disminuir toda la superficie de mamaria y que quede todo como más juntito y, eh, y pues a partir de ahí se determina con los ejes X y, y Z la localización de la lesión o donde queramos hacer la biopsia. En esta parte la verdad es que la paciente está mucho más nerviosa o suele estar mucho más nerviosa que en la mamografía, porque la mamografía no deja de ser algo, digamos, rutinario. Sin embargo, una biopsia es cuando ya en la mamografía has visto algo que parece sospechoso o que mmm, es digno de seguir estudiando porque puede o no puede ser. Eh, algún tipo de lesión, sea cáncer de mamá o sea algo que haya que extirpar y ya está. Y cabe decir que eh, durante todo el procedimiento siempre hay como una persona que está al otro lado porque la paciente está como mirando, como está boca abajo en la camilla, pues está mirando como para el otro lado y siempre hay una persona que está acompañándola, que le está preguntando si le duele, que está preguntando si está mínimamente cómoda, porque a ver, la, la comodidad en este procedimiento tampoco es que sea espectacular, pero bueno pues cuidando de la paciente y la verdad es que está, está muy bien. Como digo, después de obtener esa muestra, que en este caso se utilizaba un, un aparato que se llamaba, creo que Mamotrome o algo así, no recuerdo cuál era, pero bueno, lo pondré por aquí. Y eh, esto estaba cargado con nada más y nada menos que 12 viales, o sea, 12 muestras. Y, y bueno, esto pues simplemente lo, lo desenrosca, lo saca y eh, se va directamente a patología. Otra de las cosas que pudimos presenciar sería una biopsia simple guiada por ecógrafo, que básicamente es eh, la ecografía, esta que conocemos todos para las embarazadas, para ver el bebé y todo esto. Pues esto se utiliza también para eh, localizar lesiones y poder... Pinchar o poder eh, hacer, por ejemplo, una biopsia o pinchar un, una anestesia o pinchar, yo que sé, cualquier cosa. Se utiliza el ecógrafo para localizar exactamente dónde quieres hacerlo y luego ahí hacer lo que tengas que hacer. Entonces, en este caso se utiliza una aguja mucho más pequeña y lo dicho con el ecógrafo, con el con el transductor vas mirando qué o dónde está cada cada lesión. Luego insertas la aguja y es como como una especie de tijerita, la verdad es que no no sé si pueda ponerles alguna foto por aquí, pero es como una especie de tijerita, y si sí es verdad que hace un ruido un poco um, perturbador, porque hace como un clac bastante fuerte, y de hecho se le avisa a la paciente de que va a ser ese clac para que no se asuste y que es algo completamente normal. Así que creo que fue una de las mejores experiencias, básicamente porque eh, cuando estaban explorando a una de las pacientes, la, la, una de las doctoras que estaba allí me dijo: Oye, ¿quieres, quieres ayudarme? ¿Quieres eh, hacerme de asistente? Y yo, en plan. Mm, por supuesto. Aunque en realidad no sé si era doctora o si era um, enfermera. No lo sé, no lo sé, la verdad. Pero vamos, que se han portado súper bien con, con nosotros. Y pues bueno, que me dijo esto y para mí pues me brillaron los ojos como chiribitas. Y, y pues bueno, eso me puse los guantes, estuve ayudando a limpiar. Bueno, ya lo contaré, pero eso, que, 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 que fue, fue muy guay. Hoy voy un poquito más tarde, pero tengo radiología intervencionista y ojalá sea la experiencia tan guay como ayer. Eh, no me ha dado tiempo de grabar nada antes de salir, pero pero bueno, a ver, a ver qué tal. Estoy en la, en la estación de tren esperando. Vamos a ver si llega a tiempo. <laughs> y si yo llego a tiempo también. Luego les cuento. Intervencionista fue una de las partes que más me sorprendió porque no había visto esta parte de radiología. Para mí, radiología era simplemente sentarse en una sala a ver cosas <laughs> y a ver imágenes y eh, sin embargo no es así. Radiología intervencionista es súper interesante y de hecho eh, se enmarca dentro de lo que es cirugía mínimamente invasiva, es decir, que ya como muchos procedimientos ya no se hacen como abriendo en canal a los, a los pacientes sino que se hacen como pequeñas incisiones eh, y luego se trabaja, se trabaja a partir de ella, ¿no? Y justamente en radiología intervencionista se utiliza una técnica que se llama la técnica Seldinger, que no deja de ser una técnica para insertar un catéter de manera segura y a partir de ahí introducir una guía con la cual se va a ir trabajando el procedimiento que toque. Concretamente, lo que se hace es una pequeña punción en una arteria o una vena a través de la cual se quiera trabajar, y entonces todo el resto se pone la guía que es bastante flexible y entonces se, se empieza a trabajar ahí. Esta técnica es bastante importante y es como un dogma en radiología intervencionista, porque es como eh, una técnica muy segura que te permite evitar lesión bueno evitar disminuir el riesgo de lesiones y sangrados en el paciente y por lo tanto es mucho más seguro una de las intervenciones que vimos fue eh, la embolización de una arteria que estaba como irrigando un tumor hepático. En los casos de embolización lo que se hace es intentar reducir o cortar el flujo sanguíneo de ciertas partes, de hecho en esta ocasión era como una colateral de la arteria hepática, para reducir esa nutrición que está recibiendo el tumor y así limitar su crecimiento o incluso facilitar la eliminación posterior en cirugía. Fue muy interesante, nos estaban tratando muy bien, estuve muy contenta con la doctora de las que les les he hablado pero es que todo el equipo estaba bastante implicado y nos explicaron mucho los procedimientos tanto las doctoras como las enfermeras eh, y había también una persona que ya era era radiólogo pero que estaba aprendiendo la técnica y la verdad es que fue muy amable y, y me gustó mucho estar justo en esta situación y digo en esta situación porque es que eh, radiología al menos en el, en el hospital donde yo estoy eh, intervencionista tiene como dos dos salas separadas donde el medio pues están todos los ordenadores y toda la gente que va hablando por ahí y lo que sea pero luego a los dos lados es donde están los quirófanos entonces yo estaba en una de en una de ellas y en el otro sitio era donde estaban haciendo intervenciones pero ya a nivel del cerebro. Y estaba muy interesante también, yo no lo pude ver porque decidí estar con, con la otra doctora y la verdad es que eh, las intervenciones que se hacen en este, en este ámbito son bastante amplias, pero eh, la otra también era muy interesante porque era un señor que tenía un aneurisma cerebral que estaba bastante grande y estaba en una localización bastante peligrosa y, y lo que se hizo fue eh, pues como igualmente por eh, a través de la técnica Seldinger eh, introducir unos como unos alambres digamos unos coils que se utilizan como para mm, compactar el aneurisma y que haya menor riesgo de que se rompa y luego la introducción de un stent para derivar toda la circulación en hacia, hacia otra arteria, digamos, ¿no? Para que ese, ese aneurisma no reciba más presión. Y la verdad es que cuando lo vi, porque estábamos fuera, digamos, en la sala y estábamos pues comentando qué era lo que estaban haciendo y cómo iban y tal, estaba muy interesante. Y por último, otra de las cosas que vimos en radiología intervencionista fue la ablación de una parte del de riñón. La verdad es que no les puedo decir exactamente qué, o sea, no puedo entrar mucho en detalle, porque aparte de que no sé, tampoco estaba yo muy pendiente de eh, retener todos los detalles, porque estaba fascinada. Pero bueno. Bueno, eh, la ablación es una técnica por la cual se destruye un tejido, pues en este caso tumoral, a través de calor o frío. Igual que antes, se localiza la lesión con un ecógrafo o con el TAC, se coloca la sonda o un dispositivo especial que, que utiliza esta máquina en, en ese tejido y una vez esté ahí, se programa la máquina para que aplique X cantidad de, de calor o de energía para pues destruir ese tejido tumoral y en función de lo que programes la máquina pues imagínense que la, la aguja o el, el, la sonda fuera esto pues vamos a destruir como cierto rango ¿no? O vamos a destruir un rango más grande. Dense cuenta de lo importante que es esto eh, a nivel de no necesito eh, abrir en canal, insisto, al paciente para eliminar esa parte del tejido tumoral, porque ya lo puedo hacer con unas técnicas que no van a suponer un gran periodo de convalescencia del paciente, porque mm, directamente lo he rajado de arriba abajo. yo que pensaba que había llegado temprano y como fisiopato tengo que estar para un lado y para otro acabo de ir al hospital y que es donde se supone que tenía que ir y ahora me tengo que ir al, al UDIAT, que es el edificio de pues de, de radiología en general y a ver si encuentro a la otra doctora porque el otro doctor no está Muy buenas cerebritos, aquí Eli con pelos de loca. Esta mañana eh, he estado repasando el caso que tenemos que presentar hoy de una asignatura que, bueno, que lo hemos estado trabajando con algunos especialistas y tal. Y, y bueno, no les conté ayer qué tal me fue en la práctica, o sea, en, en las prácticas en el hospital. Eh, esta vez estuve en radiología de, de, pues, de abdomen eh, y la verdad es que también fue muy guay. De, es que... No no sé cómo transmitirle mi sorpresa a la hora de estar en radiología, porque no no era una especialidad que a mí me llamara pues la atención y sin embargo he estado viendo diferentes partes de radiología y he descubierto que me gusta mucho. Ayer, claro, el profe tenía porque el doctor con el que estábamos era también nuestro profe. Y, um, y teníamos una planificación de, de casos que ver y tal. Sin embargo, pues hubo como siempre pasa, ¿no? Había un paciente que estaba bastante interesante, había que hacerle una punción y no sé qué. Y claro, fuimos a ver al... al... Fuimos a ver al paciente, fuimos a ver el caso, mientras el doctor, que no era nuestro profe, era otra persona, eh, pues hacía su trabajo y tal, y, y justamente estuve pues como en el mismo entorno que estuve en el día que estuve en, en Vascular Intervencionista. Así que como que me conocía ya las caras de la gente, me conocía los nombres y, y bueno, eh, de verdad... Mm, intentaré explicarles un poquito cuando ya termine todas las, las prácticas qué es lo que he estado haciendo eh, o qué es lo que he estado viendo más bien y, y así pues que sepan mm, por qué me ha gustado tanto, porque ahora mismo necesito procesar toda la información, tengo demasiadas cosas en la cabeza y, y estoy muy out. O sea, eh, cuando digo que estoy muy out es que mmm, me siento como si, como si quisiera estar todo el día en el hospital. Y estoy muy out a nivel académico y es como, no sé, no, no. Sé que necesito seguir estudiando, obviamente, pero cuando estás en contacto con los pacientes, cuando tienes eh, otros doctores que te hablan como de tú a tú o te explican muchas cosas, eh, cuando te dicen, oye, ven aquí o puedes venirte cuando quieras eh, o te piden que les ayudes con alguna cosa, es que, de verdad, mmm, yo bendecida, agradecida y de todo... Eh, me he sentido muy bien en esta, en esta rotación. Así que, bueno, cuando ya tenga mis ideas ordenadas, les explicaré un poquito más. De momento hoy, como es jueves, eh, en teoría me debía tocar, bueno, hice, hice unos cambios, entonces eh, como hice una de las prácticas el viernes pasado, pues hoy ya, o sea, tenía la, el día libre, la mañana libre. Mm, entonces me la he pasado pues, repasando lo del caso y todo esto y, y pues nada que voy a preparar la comida y me voy a, a la facultad. Bueno, a la facultad, al hospital. Radiología de abdomen. Tuvimos la oportunidad de participar en la evaluación de un paciente que había eh, tenido una... O sea, había pasado por una esofagectomía hace dos días, apenas dos días cuando lo vimos. O sea, se le había hecho una resección del esófago por un cáncer, como no. Pero por lo visto este paciente se encontraba bastante mal. O sea, tenía unas complicaciones postquirúrgicas que no podían identificar y una de las eh, teorías o una de las posibilidades era que el paciente hubiera tenido alguna desidencia de sutura, un fallo de sutura, que pues que pueda hacer que el tejido proliferara, una infección o vete tú a saber qué. Entonces lo que se hizo fue eh, tener a este paciente en el TAC y se le administró, pobrecito mío, le costaba bastante, se le administró eh, vía oral, o sea, para que se lo bebiera un contraste yodado que lo que hace es resaltar las estructuras por las que pasa. Entonces, claro, si había o hubiera alguna, algún fallo de sutura, pues se vería ese escape de ese líquido, de ese contraste yodado, y se podría identificar justamente dónde ha pasado. Por suerte para el paciente salió bien, o sea, no, no había ninguna, ningún fallo de la sutura, pero bueno, ya esto luego será para los, los médicos que, que estaban encargados del caso de averiguar qué era lo que le pasaba. By the way, me resultó muy curioso porque le pregunté al profesor, que bueno es, es el doctor con el que estábamos, eh, que pobrecito el paciente que, aparte de que tenía la, la, la operación que le habían operado, pues tenía que tragarse un líquido que probablemente fuera bastante asqueroso. Y eh, dato curioso: el contraste ayudado huele a anís, pero o sea, huele a, los, huele a los polvorones de Navidad, ¿vale? Y por último, justamente también este día en eh, radiología de abdomen vimos un procedimiento por el cual había que drenar un líquido de un paciente que había tenido diversas complicaciones digestivas eh, y que estaba eh, posterior al recto. O sea, era un momento en el que había que tener bastante cuidado porque eh, la inserción de la aguja de drenaje pasaba justo también por la arteria rectal y, y bueno, en fin, que dejaba, digamos que dejaba muy poquito espacio y era bastante estrecho el espacio por el que tenías que entrar sin hacerle ningún destrozo al paciente. Entonces, salió bien y igual que siempre fue muy interesante de ver. Bueno chicos, con esta cara de sueño eh, nos vamos al último día oficial de las prácticas de radiología. Hoy me toca tórax. Y por lo que me han dicho los compañeros no es muy guay porque es estar mirando la pantalla todo el rato. Pero bueno, al menos que eso me sirva para practicar de cara a exámenes. Um, que bueno, mmm, desgraciadamente en este... Bueno, a ver, por suerte o por desgracia. Eh, por suerte no tengo el examen práctico en este primer parcial, pero sí lo tengo en el segundo. Y por desgracia, pues podría hacer esto ahora y dudo mucho que me acuerde cuando tenga el examen práctico en el segundo parcial. Así que por eso, por desgracia. Pero bueno, eh, ya ayer no les conté nada porque es que, ¿verdad? Eh, llevo, llevo. Reventadísima casa. Pero ayer cuando subí a hacer el, la presentación del caso, que fue muy bien, por cierto, me pasé primero por, por radiología de mama eh, para, pues para preguntar a las compañeras si, si podía pasarme y qué día en concreto, o sea, o más bien qué días no podía pasarme o era mejor que no me pasara. Y, eh, y ya pues creo que arreglaré con ellas para la semana que viene. Y cuando llegué la de... Mmm, la de vascular intervencionista, veré qué día puedo ir con ella también. Porque lo estaba, se lo estaba diciendo a una compañera de clase ayer y es que prefiero intentar reforzar esto ahora que todavía me suena, que es reciente, a decir, vale, quiero volver a radiología, pero quiero volver dentro de, o sea, no sé ni cuántas semanas que no me voy a acordar de nada de lo que he visto. Así que, nada. Pues eso, dicho esto, sé que está súper mal, pero es que no tengo ganas de desayunar. Ahora mismo son las 7 y cuarto, creo. No, mentira, son las 7 y media. Eh, me tengo que ir, pero eh, eso que no tengo ganas de desayunar. Y, y bueno, me llevaré algunas cositas de Proxy. Eh, eso está súper bueno. Lo pedimos a mí el otro día. Y están súper buenos, son brownies como de caramelo y tal. No son esponjosos, estos no son esponjosos, son más como una barrita energética, un poquito más blanda, pero. Y también me llevaré este, que son las de las. La, los muffins, estos de. De. Ay, no me sale. De Apple. <laughs> de manzana esto y son los minis que esto lo, los cojo para para cuando pues voy por el pasillo abajo que a veces les he mostrado el, el, el famoso túnel pues eh, me lo como enseguida y, y así pues voy aguantando ha tocado tórax y la verdad es que no, yo no, 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 chao, no, ni de coña, ni de coña me meto yo a, a esto de tórax, de verdad, porque, o sea, ya les explicaré mejor en casa, pero es que, no. Parece que esta máquina va a ser mi mejor amiga, aquí en la facultad, bueno, en la unidad docente, en el hospital, es que no sé, ya no sé ni cómo llamar a este sitio. Radiología de tórax, la verdad es que nos pasamos la mañana viendo las, las radiografías que de verdad me sirvió mucho para poder estudiar, porque estoy haciendo mis flashcards y, y bueno, me sirvió para identificar ciertos patrones, ciertos um, criterios a la hora de clasificar la patología pulmonar, sobre todo, pero. Eh, definitivamente no, no fue nada entretenido nos pasamos todo, o sea, casi toda la mañana en, en la sala como les dije esa idea que yo tenía de radiología de estar pues ahí simplemente mirando una pantalla en una cueva y pues básicamente fue eso eh, es una parte que no me gustó nada y porque se, si es verdad que es muy importante una cosa no quita la otra es muy importante eh, pero pero no no me veo yo estando así y con todo el respeto radiología de tórax queda muy descartada cerebritos eso ha sido todo por el vídeo de hoy espero que me perdonen porque de verdad he estado súper ausente de hecho hoy he hecho el esfuerzo de poder grabar para ustedes de poder contarles un poco más acerca de la experiencia en radiología pero eh, si me sigues en instagram sabrás que tengo una contractura en todo el trapecio que no me está dejando vivir no me está dejando disfrutar de la vida y de verdad hoy sigo hoy me puedo mover un poco más pero con el miedo de que de que me Vuelva a pasar, de hecho, a lo largo de la semana me habéis visto como que mmm, sigo o me puedo mover un poco más y tal, pero eh, justamente después de las prácticas me volvió a dar un bajonazo súper fuerte, o sea, me volví a levantar. Mmm, Completamente rígida y no podía con mi alma. Así que espero que me perdonen y espero que le den mucho like al vídeo. Yo he disfrutado mucho de las prácticas de radiología y me encanta poder compartirlo con ustedes porque al principio estaba diciendo que no sabía qué que, que impresión me podría dar radiología y que no era una de las especialidades que yo me planteara siquiera. Y sin embargo, ahora que he terminado, eh, sí que lo vería viable, la verdad, porque sobre todo radiología intervencionista, radiología de mama han sido, ha sido una experiencia muy guay um, y de hecho voy a volver, voy a volver porque las, las doctoras me han, me han dicho que podía, que podía pasarme algún día que no que simplemente quisiera pues trabajar un poco y tal y, y la verdad es que yo muy agradecida porque bueno, todos sabemos que de la práctica se aprende y yo la verdad es que en esta pequeña semana que estuve haciendo las prácticas eh, he aprendido mucho más de radiología de lo que he aprendido estando estudiando aquí sentada. Así que me callo ya y con esta sonrisa te invito a que le des un súper me gusta al vídeo si te ha gustado, que compartas, que comentes abajo o qué opinas tú de radiología con esto que te he contado, si ha cambiado tu opinión, si sigue siendo exactamente igual o si eres estudiante de medicina. Coméntame abajo qué especialidad decías o te has encontrado que dices bueno, no, es que definitivamente no y ahora pues mira, pues podría ser. Y llegados hasta aquí, cerebritos, me despido y espero poder subirles vídeos un poco más seguidos. Eh, enciendan velitas y háganme rezos para que mi contractura siga mejorando porque a estas alturas ya yo siento que me están haciendo mal de ojo o algo. Estudien mucho, sean buena gente y... Y nos vemos como siempre en un siguiente vídeo.